investigaciones de Georgi Lozanov señalan que la música ejerce una profunda influencia en nuestra capacidad para relajarnos y concentrarnos. Sostiene que la música integra las dimensiones emocional, física y cognitiva del alumno, permitiendo también incrementar el volumen de información que se aprende y se retiene. Schuster y Gritton, 1993. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre la música y sus aplicaciones educativas en las universidades. Para ello contamos con cuatro invitados expertos en el tema. En primer lugar, el maestro Luis Pastor Farrell. Él es licenciado instrumentista en violonchelo por la UNAM, con estudios desde posgrado en composición de música para cine en Berklee College of Music en Boston y profesor de la Facultad de Música de la UNAM. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. También nos acompaña la maestra María Concepción Morán Martínez. Ella es maestra en psicología experimental por la Facultad de Psicología de la UNAM, pianista ejecutante por el Conservatorio Nacional de Música, medalla Gabino Barreda por la UNAM, y es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Psicología y profesora de asignatura en la Facultad de Música. ¿Qué tal, Concepción? ¿Qué tal? Mucho gusto. Y también está con nosotros el doctor Miguel Arturo Valenzuela Remolina. Él es licenciado en piano por la Escuela Nacional de Música de la UNAM, maestro en enseñanza superior por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor en música por la Escuela Nacional de Música también de la UNAM. Es profesor del área de solfeo y adiestramiento auditivo en la Facultad de Música. Bienvenido, Miguel Arturo. Muchas gracias, mucho gusto. Y por último, José Wolfer Hernández. Él estudió piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, fue director de orquesta en el Conservatorio de la Ciudad de Viena, perdón, estudió dirección de orquesta en el Conservatorio de la Ciudad de Viena y actualmente es el director de la Dirección General de Música de la UNAM. Bienvenido, José. Un gusto, gracias. Bueno, pues estamos en el fascinante tema de la música. Luis, ¿cuáles son los principales roles de la música en la sociedad moderna y por qué es importante para las universidades? Yo creo que en la sociedad actual la música tiene diversos usos y aplicaciones, ¿no? Estos usos van sobre todo en el sentido de la diversión, del entretenimiento, básicamente. Tienen una función más de para orientada hacia la cohesión social, creo yo, ¿no? Una fiesta, un concierto donde masivamente convive la gente. Sin embargo, creo que se ha dejado de lado otras aplicaciones que tiene la música, ¿no? Diría yo, en segundo lugar, tiene una aplicación más hacia la cultura, digamos, como una manifestación propia de una idiosincrasia o de un sistema de pensamiento, un sistema, diría yo, de sensibilidad que puede una sociedad específica manifestar. Sin embargo, yo creo que ahí también se están dejando a un lado otros aspectos que muy escaso se pueden ver en la sociedad actual, que tiene que ver con esa parte de, por ejemplo, las conexiones cerebrales, ¿no? Todo lo que está surgiendo ahorita a partir de la cognición musical, todos estos descubrimientos que se está haciendo en la medicina, en donde se está viendo cómo el cerebro está afectando actualmente todo lo que sucede en nuestra mente, ¿no? Ahí se están descubriendo potenciales muy interesantes que, bueno, yo creo que ahí nos va a dar unas sorpresas muy, muy agradables después de descubrir, ¿no? Que se van a dar prontamente. Muchas gracias, Luis. Pues, Concepción, ¿qué agregarías? Bueno, a mí me gustaría resaltar que mi mirada es principalmente desde las ciencias cognitivas, uh-huh, en donde podemos resaltar una gran cantidad de investigaciones recientes que muestran claramente las bondades, la importancia, etcétera, de lo que sabemos desde muchas épocas que realmente la música provoca en nosotros, ¿no? ¿Qué,
¿Qué me gustaría resaltar en esta primera intervención? El gran poder, por ejemplo, dentro de la memoria y las emociones, y también esta parte muy importante que es la atención, ¿sí? Sobre todo en esta época que estamos viviendo, este cambio entre tantos estímulos que están a nuestro alrededor, a mí me gustaría resaltar en esta y en las siguientes intervenciones ese poder de concentración, de creatividad, dentro del mundo de la psicología decimos que son las funciones ejecutivas, que sería planear, que sería todo lo relacionado con toma de decisiones y que finalmente cuando nos organizamos y tenemos algo muy importante que nos ha mostrado la pandemia, flexibilidad cognitiva, que también es cambiar, lograr saber que no todo forzosamente tiene que ser como lo imaginábamos y tener esto que también los psicólogos hablamos de este constructo que es resiliencia, ¿sí? Entonces, por ahí me gustaría aportar y sobre todo también invitar a todos nuestros escuchas que nos están viendo a que reflexionaran sobre lo que la música provoca en ellos. ¿En qué momento escuchan qué melodías? Si esas melodías están dadas por el exterior o si ellos han encontrado cierto tipo de melodías que los regulan, por ejemplo, emocionalmente. También me gustaría resaltar la gran importancia que tiene la música en todos los rituales sociales, ¿sí? Yo creo que no podemos imaginar casi ningún evento importante para nuestras vidas sin que la música sea, y no creo que nada más sea para nosotros que lo estamos viendo desde la mirada musical, sino sé que para el público en general también pueden encontrar muchos momentos en donde la música fue lo que dio ese punto especial que hace que recuerden con especial agrado o también puede ser desagrado, ¿no? O sea, nos calma, nos anima, nos consuela, muy importante, nos organiza, nos sincroniza cuando trabajamos juntos. Eso es bien interesante, ¿sí? Pero también recordemos que no nada más estamos hablando en un lugar que sea de estudio, sino también pensemos en el campo, en cómo estos cantos han regulado y se han utilizado en la historia de la humanidad. Por ahí. Muy bien, Concepción. Muchas gracias. Miguel, tus comentarios. Sí, muchas gracias. Esta cuestión de la función de la música como una organizadora, en la antigüedad era más, quizás más evidente. Por ejemplo, tenemos música que usaban personas que remaban, ¿verdad? Navíos para organizarse en el ritmo de cómo llevar el, ¿verdad? El ritmo del remo. O bien, por ejemplo, las hilanderas, ¿verdad? Para hacer su trabajo también había canciones que hacían. O simplemente para dormir a un niño, pues eso incluso se sigue utilizando, ¿verdad? Actualmente todavía persisten algunas cosas. Por ejemplo, si vamos a una clase de gimnasia, de cualquier tipo de, para el corazón o lo que sea, pues la música nos regula, ¿no? O la gimnasia olímpica, ¿no? La gimnasia artística, pues también es una combinación de movimiento con música. Pero yo creo que lo que quería también resaltar es esta cuestión de la cohesión social, pero y bueno, también del impacto que tiene la música. De hecho, la música tiene tal prestigio que es utilizada para todo y con diversos valores, ¿no? Se sabe que la música tiene mucho poder. Desde Platón en la República ya se hablaba de eso, ¿no? De los efectos. Los griegos sabían muy bien, según el tipo de música que se usaba, se creía que se podía crear un efecto moral en las personas, ¿no? Entonces, desde luego que hay un efecto de la música y está relacionado también con la sensación de cohesión. En los adolescentes ha sido muy estudiado este aspecto de cómo escogen ciertos artistas, cierta música que escuchan, porque hace que se sientan pertenecientes a un grupo, cuando esto es muy importante precisamente por el proceso que están pasando, ¿no? Entonces, sí, la música ha sido utilizada de muy diversas maneras. Incluso este mismo prestigio ha hecho que se utilice para fines de los ritos religiosos, de las cuestiones políticas, etcétera, ¿no? Y siempre va de la mano con un desarrollo tecnológico. Eso es muy importante, que a veces se olvida, ¿no? Cómo las nuevas manifestaciones musicales van de la mano
con el desarrollo de la propia tecnología. Una nueva tecnología crea nuevas sonoridades y esas sonoridades invitan a inventar nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo. Gracias, Miguel. José, ¿cómo ves? Gracias, Melchor. Sí, de acuerdo con lo que se ha dicho antes, quizá refiriéndonos ya más a un contexto universitario, a la segunda parte de la pregunta, creo que también la música es capaz, y es una de las cosas que nos podemos proponer hacer, de generar esos espacios de cohesión dentro de una institución educativa, porque ofrece también la oportunidad de que en medio de los estudios, de quien está ocupándose de otros temas, tenga también la oportunidad o de participar, como ya comentaba Luis, por ejemplo, en una fiesta, en un convivio, o incluso de formar una banda de rock o participar en una orquesta. Creo que es un elemento cohesionador. Hay también otro aspecto, más allá del esparcimiento de esta función social de la música, que creo que es importante y que es algo que nosotros, por ejemplo, acá desde la Dirección de Música tenemos bastante presente, es entender la música también desde un punto de vista más epistemológico, ¿no? Creo que también es una forma de conocimiento, no solamente es una forma de esparcimiento, y creo que esa forma de conocimiento puede también, y me parece que incluso debe serlo, cuando es una universidad la que se propone ofrecer una cierta oferta cultural, ser una manera de reflejar lo que sucede en nuestra sociedad, ¿no? Puedo pensar en ejemplos como el papel cada vez más relevante de la mujer, o más visibilizado, porque no es que haya sido menos relevante, pero creo que es cada vez más visible, y que eso también se convierte en parte de lo que nos proponemos como un instrumento de difusión cultural. Lo que ha sucedido en distintas etapas también de la historia creo que se manifiesta a través de la música, y la manera en la que manifestemos eso pues también es una manera de entendernos mejor como procesos históricos, como procesos sociales, ¿no? Eso sería por lo pronto. Muy bien, gracias, José. Nos queda un minuto, Luis. Pues brevemente, la universidad recibe a los estudiantes producto de todo un sistema educativo en el cual, dependiendo del currículo que hayan llevado, tuvieron nada, poca, regular o mucha música, dependiendo de la escuela y del modelo educativo que vivieron. ¿Cómo ves que, en términos de las universidades, qué hacer para motivar a la totalidad del estudiantado a que la música la incorpore como parte de su desarrollo personal? Yo creo que las instituciones educativas, sobre todo a nivel universitario, deberían tomar en cuenta dos aspectos. Por un lado, generar actividades en donde todos los estudiantados se pueden incorporar de diferente manera, dependiendo de sus antecedentes musicales, ¿no? ¿A qué me refiero? Si puede haber gente que ya esté tocando algún instrumento o haya participado en un coro, por ejemplo, y otros que no tengan prácticamente ninguna. Entonces, hay que considerar eso. Y segundo, tomar en cuenta lo que comentaba Concepción, de que también la música puede ayudar a estimular ciertas capacidades cognitivas para, pues, que los alumnos adquieran mejores, no diría herramientas, pero sí fortalezcan ciertas habilidades, ciertos conocimientos para mejorar su aprendizaje en otras áreas que no sean estrictamente las musicales. Muy bien, Luis, muchas gracias. Pues les agradezco a todos sus participaciones. A continuación vamos a pasar a una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la música. Como ya se comentó, hay una enorme cantidad de investigación sobre el tema de la música y el aprendizaje, sobre todo en la infancia, en la educación primaria, no tanto en educación universitaria, pero al final del día, pues todos los estudiantes y todos los profesores en uno u otro momento escuchamos música con múltiples fines, como ya se comentó, ¿no? Y uno de ellos es para estudiar. Pues, Concepción, ¿cómo podemos
los docentes en general de cualquier carrera y los estudiantes utilizar la música para poder aprender? ¿Y qué pros y contras le ves a utilizar la música? Porque también se puede exagerar en ello, ¿no? Claro, claro, es importante no exagerar, pero bueno, desde la investigación que hemos realizado en el Laboratorio de Psicología y Artes Musicales, que tengo el honor de dirigir, realmente hemos encontrado una gran cantidad de bondades al canto coral, a la voz, que es realmente algo que tenemos mucho más desarrollado que a veces las habilidades de ciertos instrumentos. Hemos encontrado que el cantar en coros genera una gran cantidad de, yo diría, bondades hacia nuestra vida personal y social, ¿sí? Personal, ¿en qué sentido? Desde simplemente tan fácil como el cantar implica que estamos utilizando ciertas áreas del cerebro que también se relacionan con el lenguaje, pero que tienen, yo les recordaría ahí la película de, ahora que hablamos de reyes, ¿sí? Del discurso del rey, ¿sí? Bueno, digo en el contexto de nuestros nuevos reyes, pero sí, es muy importante saber que la música, tú, si tienes algún tipo de problema, puede que cantes bien y puede que tartamudees, ¿sí? Entonces, generar en nuestros alumnos un control mayor de la dicción, simplemente ya sería maravilloso, porque todos nuestros alumnos universitarios tienen la necesidad de hablar en público, de comunicarse, yo creo que ahí es obvio, ¿no? Pero también el trabajar en equipo, otra de las grandes características que nuestro tiempo tiene como punto importante, ya nadie puede estar solito en su lugar trabajando, yo creo que de verdad hay muy pocos trabajos que pidan eso. Y bueno, en la universidad tenemos obviamente carreras que el trabajar en equipo es prioritario. Hay también cosas que hemos encontrado muy interesantes y que se relacionan un poco con lo que José mencionaba en la segunda parte, y es, yo le llamo, ¿qué platillo musical debemos de consumir? ¿Mm-hmm? Y yo creo que podemos hacer una analogía con también la nutrición, y debemos de tener proteínas, que serían platillos donde la música académica juega un papel muy importante, pero a veces también de vez en cuando postres, ¿sí? Y que tengan azuquitar, no va de más, y que generen cohesión social y que sean accesibles. El problema finalmente es también la educación musical y en general artística con la que llegan nuestros estudiantes. Nuestro país obviamente necesita dedicar mucho más presupuesto a atender esas ramas, ¿no? Entonces, sí llegamos con deficiencias, sí, desde el punto de vista artístico y musical. Entonces, bueno, tenemos que ir educando poco a poco y generando que sepan apreciar lo que les estamos dando, y obviamente para eso les necesitamos crear primero una educación musical de calidad, ¿no? Que vayamos poco a poco moldeándola, yo diría. Uh-huh. Muy bien, gracias, Concepción. Miguel, ¿algo más? Sí, retomo de la maestra Morán la cuestión, por ejemplo, de la importancia del canto coral. En la universidad hay un programa de coros universitarios. Pienso que más allá de pensar en que estar oyendo música mientras estamos estudiando es una posibilidad, ¿verdad? Yo creo que eso es muy variable de acuerdo a la persona. Habrá quien le estorbe escuchar la música, ¿no? Pero, digamos, una estrategia de invitar a los universitarios a tener, además de unas actividades adecuadas de deporte, que eso se sabe que tiene unos efectos muy benéficos para la salud, para la cuestión mental, y eso incide en cómo van a poder estudiar. Entonces, una cuestión deportiva y una cuestión, por ejemplo, una actividad coral, que es una actividad que no requiere mucha inversión, no hay instrumentos, el instrumento es la propia voz, crea dinámicas de socialización muy importantes y además pues cultiva en los diversos repertorios, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que retomo esa idea del coro como una actividad muy bondadosa para la cuestión universitaria. En la cuestión propiamente de si
el oír música nos hace cambios cerebrales, etcétera. Bueno, ahí yo no puedo entrar, no es mi campo la cuestión de la cognición. Yo sé, por ejemplo, que esto del efecto Mozart, que se puso muy de moda durante algún tiempo, después fue desmentido, ¿no? Que realmente ese efecto no existe. Aquí me gustaría, si después hay un momento que la maestra Concepción nos platique más de esto, que debe de saber mucho más de esto que su servidor, pero, por ejemplo, yo sabía eso, ¿no? Que hubo un boom, que fue un poco también como de mercadotecnia, de que el escuchar música hacía que los niños hicieran mejor las matemáticas, y luego hay estudios que dicen que eso es totalmente falso, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pregunta que yo le planteo. Ahora, otra forma que yo podría plantear para asociar la música con la enseñanza de diversas asignaturas, sobre todo humanísticas, es que los profesores hicieran traslapes momentáneos entre el tema que están utilizando y la audición de algunos fragmentos musicales. Esto yo creo que generaría mucho interés, además sería mucho más entretenida la clase y fijaría mejor los conocimientos. Por decir algo, en una clase de filosofía que están viendo, no sé, Hegel o algún autor más o menos de la época romántica alemana, pues escuchar alguna música asociada, hablar de estas ideas, etcétera, ¿no? Eso sería formidable. Me acuerdo que hay una alumna que tuve en la facultad que estudió Derecho y ella estaba haciendo un proyecto de tesis que era cómo hacer que el programa de Derecho tuviera estas inserciones musicales. Se me hace interesantísima esta propuesta. Muy bien, gracias, Miguel. José, ¿algo más? Sí, gracias. Bueno, me sumo completamente a lo que se ha dicho del canto coral, y quizá como yo lo estaba pensando ahorita mientras lo escuchaba, creo que también tiene que ver con dignificar el papel del aficionado, ¿no? O sea, si bien podemos tener todo un aparato para la enseñanza de la música desde una perspectiva universitaria, bueno, cómo se enseña la música y qué música se enseña en la universidad, esa es toda otra discusión, pero más allá de eso, que el aficionado, como sucede en otras sociedades, estoy pensando, hablando de canto coral, por ejemplo, en Inglaterra, donde creo que eso es especialmente notable, que haya realmente un reconocimiento de formar parte de un coro, de un ensamble, de un grupo, de alguna práctica complementaria que no sea necesariamente profesional, pero que permita ese acercamiento a la música y que genere todo esto que ya comentaron tanto Arturo como Concepción, ¿no? Y retomando también un poco de lo que dijo Arturo ahora, otra cosa que me llama la atención es como muchas veces ya los estudiantes que sí están enfocados netamente en el estudio de la música, pocas veces tienen esos elementos para poder establecer esos cruces, ¿no? Me ha tocado muchas veces hablar con estudiantes que podemos revisar toda la historia de la música desde el canto gregoriano hasta lo contemporáneo, y el momento de querer establecer un paralelo con lo que ha pasado en la literatura, en el cine, bueno, el cine es mucho más reciente, pero en el teatro tenemos muy pocas herramientas. No sé si eso también tiene que ver con esta especie de sacerdocio que implica el estudio de la música, practicar tantas horas los instrumentos, estar tan enfocado en eso que a veces la interdisciplina queda muy en entredicho, y creo que eso sería también un aspecto a trabajar desde la trinchera universitaria. Gracias, José. Luis. Quisiera agregar aquí, aparte de lo que se ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo, es que también puede haber dos usos muy interesantes que podrían aplicarse. Uno sería la sensibilidad, la sensibilización, más bien. Es decir, que más que volverse una serie de conocimientos, también se genere una capacidad en el alumno que esté cursando en la universidad, la capacidad de apreciar otro tipo, otras culturas, otras maneras de hacer música. Eso sería lo interesante a nivel universitario. Y lo segundo también es como una estrategia didáctica. Voy a contar una anécdota. Hace unos años, un sobrino mío estaba estudiando en la secundaria. Nos contó que para aprenderse un tema X, creo que era algo de la célula, el profesor les pidió que cada uno presentara un tema, pero en lugar de hacer una conferencia, hiciera un rap, que tenían ellos que hacer la letra y hacer toda la cuestión de la rima y del ritmo y del texto, que fuera lo más parecido o lo más cercano a un rap, ¿no?
Y dice que él me platicaba que eso fue un exitazo, porque realmente los chicos estaban muy entusiasmados y obviamente se cumplió el objetivo del aprendizaje. Entonces, eso a mí me dejó pensando desde entonces, ¿qué estrategias didácticas se podrían aplicar en la música? No nada más en las carreras de música, sino en otros tipos de carreras de otras disciplinas, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos, creo yo, la tarea pendiente, todos los que nos dedicamos profesionalmente a la enseñanza y a la música. Gracias, Luis. Sí, pues, es que escuchándolos, ven que hay como esta perspectiva más esencialista de algunas personas que dicen que la música se tiene que enseñar porque sí, porque la música es una de las cosas fundamentales de nuestra especie, hasta una visión más instrumentalista de utilizar la música por los efectos, llamémosle extramusicales que tiene, tanto biológicos, neurológicos, afectivos, psicológicos, etcétera, ¿no? Que pueden promover, pero también pueden estorbar el aprendizaje. Nos queda un minuto, Concepción, no sé si quieras comentar lo del efecto Mozart. Brevemente. Dos cosas. Una, lo del efecto Mozart es ahí donde la mercadotecnia tenemos que preocuparnos por ella. En 1993 hay una investigación en donde les pusieron la sonata para dos pianos de Mozart, ¿sí? Y después les hicieron un examen, a la mitad no le pusieron, a la mitad sí le pusieron, un experimento que no trataba de vender tantos discos de Mozart, lo cual también está bien, yo no digo que nos estorbe escuchar Mozart, ¿eh? Pero la verdad, los argumentos que daban que eran extra musicales y era para que tu niño se convirtiera en un genio en 5 minutos, realmente lo que encontraron a finales ya de los 90, varias investigaciones, ahí se desarrolló, fue así como un boom de ver a la música, y luego acuérdense que las neurociencias también han tenido un adelanto enorme. Entonces, se ha encontrado que más que te vuelvas inteligente o no, lo que sí es que te despierta, y eso es bien interesante que hablemos de la sonata explícitamente para dos pianos, ¿sí? Que si ustedes la recuerdan, tiene mucho que ver con este juego de dos lados. Y ahí me gustaría subrayar la parte de la atención como un proceso muy importante en el aprendizaje de nuestros alumnos. Otra cosa es motivación, ¿eh? Ahí yo creo que es importantísimo, no sé si tengo ahorita tiempo, pero al rato hablo sobre esto. La única cosa es, nosotros tenemos una investigación muy hermosa en donde enseñamos historia de México por medio de cantar corridos revolucionarios, ¿sí? Que bueno, es una mirada diferente a veces de la historia muy, muy estructurada, pero la verdad los niños, estos son niños de primaria, es más allá. Lo disfrutan enormemente. Y como esa tenemos varias cosas en donde usamos arte y música para apoyar educación en biología, en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Concepción. Sí, para el programa revisé el artículo original ese en la revista Nature, que ya tiene 30 años. Me llamó la atención que es solamente un artículo breve de una página, como una carta al editor, y que además el efecto fue transitorio, ¿no? Y después, sí, totalmente. De ahí simplemente lo tomaron como una muy buena idea de venderlo, ¿no? A mí me han querido vender muchas veces el conjunto de todo lo que, para que se vuelvan inteligentes los niños. No es magia, ¿eh? Es importante, claro, decirlo. Es entrega, es motivación, pero requiere también tiempo. Muchísimas gracias por la aclaración. A continuación vamos a pasar a una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando
sobre la música y las universidades. Y la música ocurre en todos los escenarios, en muchos tiempos de nuestros días, de nuestras noches. Y las universidades, algunas ponen música de fondo, a veces en los espacios de esparcimiento. Obviamente en casi todas existen los conciertos y diferentes maneras de ver cómo la música puede incidir en el proceso de formación de profesionistas más allá de solamente el esparcimiento. ¿Qué estrategias, Miguel, pueden usar las universidades para promover un uso más, llamémosle más maduro, más moderno, más, y perdón que use la frase esta de basado en evidencia, de la música para el desarrollo del estudiantado y el profesorado? ¿Y qué rol ven de la tecnología como la inteligencia artificial, ChatGPT, playlist, etcétera? En las teorías que hay sobre la inteligencia, aquí también una nueva pregunta para la maestra Morán, se habla de una famosa teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, en ese esquema se dice que la música es una inteligencia per se, de manera que no necesariamente hay gente que no la desarrolla, pero si no se desarrolla, se pierde una parte muy importante de la experiencia humana, porque es un tipo de inteligencia que no es transferible a otras. Entonces, si se desarrolla, es un gran bien cultural. Y si no, pues hay una pérdida, porque es un tipo de inteligencia. O sea, no por ser inteligente en matemáticas, necesariamente se vuelve un inteligente en música, etcétera, ¿no? Bueno, esto me gustaría si luego nos comenta un poco más. Ahora, entrando a la cuestión de la pregunta, pues realmente, o sea, yo creo que sí quedarnos en la idea de que poner la música de fondo, etcétera. En primera, no conozco muchos estudios. Por otro lado, sé que hay gente que eso no le sirve. A otros sí, les relaja, les ayuda, a otros les estorba. Entonces, pues yo más bien recalcaría de nuevo que las estrategias de la universidad pueden ser la promoción de la práctica de la música en los alumnos. A tomar cursos para principiantes, por ejemplo, en la Facultad de Música tenemos los sábados, hay toda una cantidad de cursos para gente que no ha tenido nunca experiencia con la música, de las más diversas especialidades, ¿no? Entonces, yo me iría más por ese lado. Gracias, Miguel. Bueno, José, ¿qué más nos podrías decir? Sí, Melchor, gracias. Un apunte muy breve sobre, digamos, una dialéctica esencialista versus utilitaria de la música. Creo que en algunos momentos hablamos mucho de la música como una facilitadora de cohesión social que aporta beneficios que se van a apreciar en otros campos, pero la práctica en sí de la música tiene mucho que ver con lo que decía también ahorita Arturo, la inteligencia propia que se desarrolla con la música, la sensibilidad. Creo que son aspectos a cosechar en sí mismos, y regreso un poco a lo que decía antes, de que esto es también muy válido en el aficionado. Es algo que creo que las universidades, las instancias públicas haríamos bien en acoger de una manera más decidida. Me voy a la segunda parte de la pregunta. Yo me he encontrado cosas fascinantes como poder ahora, por ejemplo, es algo que platicaba con un cuarteto de cuerdas del Instituto Curtis de Filadelfia, de poder grabar a todos los instrumentos de un cuarteto de cuerdas y luego quitar a la viola para que yo desde mi viola me sume a tocar con los otros instrumentistas, ¿no? Y creo que como práctica educativa eso puede ser fascinante, ¿no? Además de todas las herramientas que ya comentaba Arturo propiamente de aprendizaje. Hay una cuestión que a mí me parece que es fundamental en nuestros tiempos, que son las plataformas musicales, ¿no? O sea, yo seré siempre defensor de la práctica musical en vivo. Me parece que suceden cuestiones al apreciar y al hacer la música en vivo que no suceden de otra manera, pero creo que también tenemos que reconocer que la mayor parte de nuestro contacto con la música es mediatizado, es con un interlocutor mediante, con grabaciones, videos, plataformas, etcétera. Y estamos en un momento en la historia en donde por primera vez, desde la comodidad de tu computadora aquí, haciendo un par de clics, puedes acceder a algo que en principio parece ser un repertorio no solamente gigantesco de la música occidental, sino retomando también un poco lo que decía Luis, de otras músicas de otras partes del mundo. Ahora, está esa nube ahí, aparentemente esperando a ser descubierta,
pero también es cierto que se reproducen muchísimo los patrones. Esto de cómo se conectan los puntos en un conjunto, se suelen reproducir los mismos patrones que vemos en otras áreas. Es decir, yo difícilmente, si me conecto buscando la última canción de Rosalía, por decir algo, voy a descubrir qué están haciendo ahora en Zimbabue, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, buscar también la manera de capitalizar ese enorme potencial que ofrecen las plataformas, también tener en cuenta que hay zonas de la música que las plataformas no tocan y que por lo tanto no están llegando a ser difundidas mucho. Gracias, José. Luis. Yo creo que desde mi perspectiva y con base en lo que hemos estado platicando, yo diría la tecnología no es ni buena ni mala, simplemente es un reflejo de lo que somos, ¿no? Hay una sinergia en donde la tecnología nos, digamos, nos ayuda a repensar o replantear la música, pero también, al mismo tiempo, nosotros le estamos dando un valor y un uso determinado que la tecnología va a simplemente, pues, a mostrar de lo que somos. Entonces, yo creo que más que preocuparnos de la tecnología, que sí hay que preocuparnos, O sea, el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, sí es un tema ya muy de cuidado, creo yo. O sea, lo estaban comparando el otro día cuando se inventó la imprenta, con Gutenberg. Yo creo que puede haber un golpe de timón muy serio, porque ya es la sustitución de las funciones humanas, está siendo ya algo muy, muy, muy fuerte, y sobre todo a nivel ya cognitivo. Y además, pues esa capacidad de aprendizaje que tiene el software, limitada, lo que sea, pero ya hay un fenómeno de aprendizaje ahí. Entonces, yo hablaría aquí como profesor universitario, pero también como creador. Yo me dedico mucho a la composición, entonces también me pongo a pensar, bueno, ¿qué va a pasar cuando pues ya empiecen a generarse obras de gente que ni siquiera ha tenido el estudios o la preocupación por realmente tomar esta profesión en serio, ¿no? Entonces, es un tema que sí, estaba viendo ayer, me parece, en las noticias, ya se están tomando medidas en el Congreso de Estados Unidos para limitar, acotar o dar un uso muy específico a esto de la tecnología, ¿no? Sobre todo de la inteligencia artificial. Entonces, yo diría lo mismo. Y repito, me quedaría con esa idea. Los valores se reflejan en la tecnología y la tecnología también nos hace cambiar los valores. Estamos en un círculo. Bueno, yo creo que eso es lo más importante. Así es. Pues, Concepción, para cerrar el bloque, tus comentarios. Pues bueno, yo voy a dejar inteligencia artificial para el final y empiezo por inteligencias múltiples. La teoría afirma que esto que nosotros tenemos es herramientas, y esas herramientas hay que aprender a utilizarlas para que realmente nos sirvan de algo. Si no, va a ser como yo, que tengo las herramientas y que no puedo a veces hacer ningún tipo de cosas, aunque cuando llega un especialista logra con mis mismas herramientas generar muchas cosas que yo no pude, ¿no? Entonces, las herramientas las podríamos tener, pero lo que tenemos que aprender es a usarlas. Y la habilidad musical es una herramienta muy importante. Sabemos desde el mundo de las neurociencias que la música como proceso cognitivo genera una gran cantidad de activación en muchas zonas de nuestro cerebro. De hecho, se sabe que cuando tenemos cierto tipo de accidentes cerebrovasculares o ciertas enfermedades como Alzheimer, etcétera, sigue ahí la música, ¿no? Vale la pena. Oliver Sacks, hay que recordar todo las investigaciones que nos generó y que nos hizo ver estas bondades que sabemos que la música tiene, ¿eh? O sea, porque los músicos saben, Bach sabía que teníamos esas habilidades. Por el otro lado, aprendizaje por medio de inteligencia artificial puede ser personalizado. Y eso a mí me parece más allá de maravilloso, más allá de maravilloso. Yo siempre he soñado con una aplicación que me pueda ayudar a tratar, por ejemplo, niños con espectro autista,
que también hemos realizado investigaciones que muestran que podemos trabajar mucho, por ejemplo, cuestiones de lenguaje con este tipo de problemas que tienen los niños con espectro autista de muchos tipos. Luego, problemas también de parálisis cerebral. Podríamos hacer maravillas también gracias a estos adelantos que tiene la tecnología. Coincido con Luis en el sentido de que hay que fijarnos bien como para qué, pero yo voy más a lo pesimista, ¿eh? Porque estas herramientas, que también son herramientas, si llegan a manos que no queremos que lleguen, a lo mejor no tenemos ni siquiera el problema de la música, ¿no? Pero bueno, hay una habilidad muy importante que se ha demostrado que trae beneficios muy grandes, y es la improvisación. Entonces, en relación a lo que José mencionaba, las plataformas también nos pueden servir como punto de partida para generar esa habilidad que en muchas ocasiones ha sido olvidada, ¿sí? Y también dentro de la música académica. Improvisar es una actividad cognitiva súper interesante y además, y con esto cierro, motivacionalmente hablando, impresionante, ¿sí? Hay varios tipos de motivación. Nosotros en psicología dividimos la que nos premian y nos dan muchas medallitas y la otra que dentro de esa actividad nos encanta estar y nos perdemos. Hablamos estado de flujo a veces, que tú pierdes la noción del tiempo, ¿no? Que es muy, muy, muy interesante. Entonces, la música, sobre todo la actividad de improvisación, puede generar esto. Ahí no quisiera meterme, pero también la habilidad de la música para cambiar estados emocionales, subir el sistema nervioso inmune, o sea, trabaja a muchos niveles, y bueno, ahí sería otro mundo que sería también la musicoterapia, ¿no? Como disciplina muy seria, como dijiste, Melchor, basada en evidencia. Uh-huh. Así es. Muchas gracias. Sí, pues ya ves que el peso de la evidencia sí nos dice que esto del multitasking es un mito y la sobrecarga cognitiva es una realidad. Pues les agradezco muy sus comentarios. A continuación vamos a escuchar un breve reportaje sobre cómo se vincula la música con y el aprendizaje en una de nuestras escuelas. Hola, soy Minerva, su reportera universitaria, y hoy nos encontramos en la Facultad de Contaduría y Administración, donde hablaremos de la música y su aplicación en la enseñanza. Acompáñenos. Hoy nos encontramos con Ernesto, quien nos platicará sobre este tema. Hola Ernesto, ¿nos podrías platicar sobre la música en la enseñanza? Hola, ¿qué tal Minerva? La música como una de las artes tal vez más simbólicas, más abstractas, nos permite ser un vínculo para que la gente proyecte sus deseos, necesidades, ansiedades y toda clase de emociones a través de ella. Y eso, colocado en un aula de clases, nos puede ayudar para que el docente pueda ir guiando precisamente su ejercicio a través de estas proyecciones. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Diego. ¿Nos podrías decir qué carrera estudias y en qué facultad estás? Estoy en la Facultad de Contaduría y Administración y estoy en octavo semestre de la carrera en Contaduría. ¿Nos podrías platicar si crees que la música es importante en el aprendizaje? Sí, bueno, en aspecto personal, yo lo ocupo mucho para concentrarme, ya que al realizar mis trabajos o tareas, me ayuda mucho a concentrarme y no distraerme en otras cosas que no. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Fernanda. Hola, Fer. ¿Tú cómo utilizas la música para el aprendizaje? Bueno, igual que Diego, la ocupo para concentrarme y alejar distracciones y entonces yo poder poner atención a lo que estoy haciendo. ¿Y qué música te gusta escuchar cuando estudias? Un poco de Jesse y Joy. Jesse y Joy. ¿Y a ti? La música electrónica, me gusta. Le agradecemos a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y al maestro Ernesto por las facilidades para grabar este reportaje. Nos vemos en la siguiente tertulia de Educación Universitaria de la UNAM. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre la música y las universidades.
Pues, José, algunos comentarios finales, reflexiones después de todo lo que se ha dicho. Gracias, Melchor. Me quedo pensando en, desde la universidad, cómo ocuparnos de estos temas. Y conforme íbamos platicando y avanzando en la tertulia y escuchando los distintos puntos de vista, apunté una serie de binomios que pueden parecer contrapuestos, pero que creo que nos están ilustrando, quizá ya pueda parecer que hay alguna contradicción entre ellos, perdón, pero que son cosas de las cuales me parece que la universidad debe de ocuparse en igual medida. Apunté, por ejemplo, el aficionado y el profesional. Creo que ambas cosas deben ser un cometido de la propia universidad. Ya hablamos un poco sobre lo que representa el ejercicio de la música para quien no es profesional. Apunté lo presencial versus lo mediatizado, pensando nuevamente en las plataformas, lo que hablábamos hace un rato. Nuevamente, creo que debe haber atención a ambas áreas, ¿no? El esparcimiento versus la concentración. Y con esparcimiento no estoy pensando en el aficionado, porque hay aficionados absolutamente devotos y serios, ¿no? Es más bien la música como acompañamiento de otros contextos sociales, o la música ya como un ejercicio en sí mismo, con la concentración que esto implica. Apunté también tecnología versus analógico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tocar un instrumento que se ha ido perfeccionando a lo largo de los siglos, como puede ser un violín, una guitarra, un piano, creo que puede ser igual de fructífico que aprender a utilizar las herramientas tecnológicas. Y por último apunté profundización versus flexibilidad, ¿no? O sea, poder meterte hasta la cocina de dominar el estilo barroco, por decir algo, ¿no? Pero también tener esa flexibilidad. Me pareció muy interesante lo que señalaba Concepción sobre la improvisación, sobre poder ir tomando elementos sobre la marcha, el tipo de ejercicio, de dialéctica que eso supone. Pues esto a manera de comentario de cierre. Gracias, José. Luis, ¿algunas reflexiones finales? Pues yo también quiero retomar lo que mis compañeros y colegas han dicho, también un poco de lo que obviamente yo he mencionado a lo largo de esta agradable charla. Yo creo que en esencia me quedaría con la idea de que la música debe ser replanteada dentro de los ámbitos universitarios. El uso sigue siendo limitado y hemos hablado ahorita, bueno, de cosas como la cohesión social, que es muy, muy importante y quizá el uso más popular, pero también yo retomaría la formación de públicos, como decimos, es decir, la sensibilización y la apertura de las personas hacia otras expresiones musicales. También retomaría la idea de las estrategias didácticas con la música. Creo que eso puede ser una gran herramienta que prácticamente pues no existe en este momento. Y todo esto yo creo que debe de estar en relación a la tecnología, pues con un uso muy bien planteado, con un uso muy razonado, pues, en los diferentes elementos tecnológicos que vayan a existir. O sea, como dice José, pues efectivamente estamos mediados por la tecnología de manera como nunca antes, a tal grado de que hay mucha gente que nunca ha tenido una experiencia en vivo de tocar o de cantar o de hacer algo, y eso pues va a perder mucha parte de esa persona, ¿no? Como lo hemos visto. Muchas gracias. Gracias a ti. Concepción. A mí me gustaría hacer énfasis sobre todo en la importancia también, no solamente del sonido, sino también del silencio. Yo iría casi a Cage. Tenemos que poner mucho más 433 también por todos lados. ¿Por qué? Porque él nos hizo mirar también hacia otros lugares. Y creo que vamos a enriquecer la vida interna de nuestros alumnos si también los enseñamos a escucharse. Ajá. Eso yo creo que es muy, muy importante, porque realmente hemos tenido como esta avalancha a veces de querer escuchar, y es como tener todo, ¿no? Es una sensación de que ya que tienes toda la música disponible, la tienes que escuchar en ese momento, y que no te das la posibilidad de simplemente es a ti escucharlo y ya, ¿sí? O sea, como que quieres saturarte para sacar el mayor provecho a lo mejor. Entonces,
Yo traería Cage y traería también estos espacios tan hermosos que tenemos del Jardín Botánico, de la Casa del Lago, en donde yo he tenido la oportunidad de ir a eventos musicales en donde también puedes caminar cerca de la naturaleza, escuchar los pájaros, a la Messián, ¿sí? O sea, observar tu entorno. Yo creo que eso de verdad también se ha encontrado una gran cantidad de investigación que muestra que ese binomio música y silencio que nos permite escuchar nuestro entorno también es muy importante tenerlo en cuenta. Obviamente la música está en el teatro, en el cine, en la danza, en todo esto. Obviamente es muy importante como herramienta para nuestra metacognición. Y ahí me voy a permitir tomar palabras de Jorge Luis Borges, que además me lo recuerda a Luis, y decirles nada más a forma de parafraseando, porque voy a cambiar arte por música, una parte de mirar el río hecho de tiempo y agua. Y entonces tenemos, a veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. La música debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Muy gracias. Bien. Caray, Concepción, muchas gracias. Miguel. Es muy diferente solo oír música que hacerla, a cualquier nivel que se pueda, ¿no? Entonces yo creo que habría muchos beneficios en ese sentido, y retomo la cuestión de la música coral, el programa universitario, porque no se requiere más que la persona con su instrumento que ya trae incluido. Y por último, un poco retomando la cuestión que les decía de la aplicación de tecnología para propiamente la educación musical, la enseñanza individualizada, que es algo que ya nos viene, es una idea muy vieja, ¿no?, que nos viene desde los 70s, pero estos programas nos permiten hacer eso de una manera muy, muy práctica. Un profesor que tendría que estar repitiendo 1,000 veces un ejercicio con un alumno puede simplemente dejar que la máquina trabaje, el alumno que solamente necesita hacer una vez el ejercicio tendrá listo todo, habrá uno que necesite 2 o 3 y otro que necesite estudiar una hora el ejercicio. Gracias, Miguel. Si ves que escuchándolo se antojan muchas oportunidades de actividades de formación docente, profesores, sobre todo interdisciplinarias, y obviamente la necesidad de investigación sobre el tema, investigación que tome en cuenta nuestros contextos. Pues les agradezco muchísimo, José, Miguel, Concepción y Luis, por todos los comentarios. Ha sido un placer de partir con ustedes estas palabras. Quisiera terminar el programa con una cita atribuida a Platón, ¿no?, que dijo: la música es un instrumento más potente que cualquier otro para la educación, porque el ritmo y la armonía encuentran su camino hacia los lugares internos del alma. Reitero mi agradecimiento por sus comentarios y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.